nadie me hubiera escapado. ¡Pero! ¡Guajara, vivo! ¡No me escapa! ¡Cantiero! ¡Échale tiempo! ¡La recuerda que me recoge! 36 horas de viaje. No tenemos agua. ¡Morata! ¡Morata! Quise morir, y quizá no me quieras más. Querido Aemon, quise morir, y quizá no me quieras más. Y Creón tenía razón. Es terrible. Ahora junto a este hombre, ya no sé por qué muero. Es terrible. Aquella ventana era como un glacial vacío, y ese espejo, tan cruel y sincero, me repetía día tras día que lo que está en uno para siempre ya no procede de la vocación, sino de la evidencia cotidiana. Descolgué el teléfono. La imagen del espejo era muy normal, casi 10 colores diferentes resurgiendo de cada latido, de cada lágrima. Me quedé callada y ante el silencio dije... Perdona que te pusiste a estas horas. Sí, dime. Nada, mi amigo el policía me acaba de contar que Nati murió de sobredosis de morfina. Quiero que sepas que estaba en coma antes de morir de asfixia. Entonces no sufrió. No. Cuánto me alegro. Juan también se alegrará mucho. Ya sabes lo que él la tenía. Manos. Miré todos los libros y colecciones de mi padre. Allí, en la penumbra de la habitación, colgué el teléfono y me acerqué a ellos, tocándolos y soplando el polvo que había depositado el tiempo, regueros de palabras. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendición.